Bueno, voy a empezar. New shiny, iPhone 5. New iPhone 16. Buy it today. New iPhone 17. Buy it now. New iPhone 18. Buy it today. New iPhone 19. Buy it today. Relaciona mucho con la situación que estamos viviendo. Hemos hablado de desarrollo sostenible, hemos hablado de cómo el medio ambiente se ve afectado por el ser humano. Muchos de sus videos tenían información sobre cómo la actual crisis del coronavirus está generando que se requieran
muchos más materiales como son cubrebocas, y también los cubrebocas están afectando al medio ambiente porque los tiramos a la basura y eso aumenta la cantidad de basura que hay en el mundo. En muchas razones tienen ustedes en que entre más basura haya, tengo más problemas en el medio ambiente. Y aquí viene uno de los grandes problemas que el ser humano ha generado en contra del medio ambiente, es consumismo. ¿Alguien de ustedes sabe a qué se refiere la palabra consumismo? Claro, es que una persona compre cosas, o sea, así, pero en exceso y que no las necesite y a veces lo hacen porque están en descuento, como estas personas de acá. Ah, muy bien, sí, Dice. cierto. Con el consumismo se relaciona cuando yo empiezo a comprar cosas que no son de primera necesidad, que yo no ocupo, que tal vez tengo, pero yo ya vi que salió el más bonito, el que salió el nuevo, que salió el que brilla un poco más, entonces lo voy a comprar o simplemente, como dicen sus compañeros, porque está en descuento. Entonces, es un consumo, exactamente, Dafne, irresponsable. Empiezo a consumir sin alguna medida, sin tener necesidad de hacerlo. Y al final, todas esas cosas que yo llego a consumir van a terminar en la basura. Y esto pues genera mayores cantidades de contaminación en el medio ambiente. También, entre más compren ustedes, más materiales necesito. ¿Y de dónde saco la materia prima para poder crear todos estos artículos? Recursos naturales. De los recursos naturales. Entonces, entre más consumo yo, más problemas voy a tener con la naturaleza porque voy a empezar a talar más árboles, a ocupar más agua y eso va a generar que tengamos desgaste en la naturaleza, ¿sale? Entonces, este problema, entre más consumo, más basura tengo y entre más consumo, más recursos naturales voy a ocupar. Y es una relación errónea que tiene el ser humano con la naturaleza. Seguimos. Hace un tiempo nosotros vimos densidad de población. ¿Alguien recuerda a qué se refiere la densidad de población? Exacto, Tonali. ¿Cuántas personas hay en un kilómetro cuadrado? Muy bien, Tonali. Entonces, tengo que dependiendo de la cantidad de personas que haya en un lugar por kilómetro cuadrado, va a generar problemas o sobrepoblación, ¿sale? Imagínense ustedes que en la Ciudad de México tengo 5.967 personas por cada kilómetro cuadrado. La sobrepoblación que tenemos en la Ciudad de México de personas es exagerada. Entonces, no queda espacio para que las personas puedan plantar comida, no hay la suficiente cantidad de agua para todas las personas. Entonces, si esto llega a pasar, ¿qué va a suceder en un futuro? ¿Qué va a pasar si no tengo lo que necesito para poder adquirir los recursos para la Ciudad de México? ¿De dónde saco esos recursos que la población necesita? ¿De dónde saco? Cuéntenme. Si no lo puedo tener de la misma... Pues de otros países que nos pueden dar esos recursos, pero los tenemos que comprar. Ok, muy bien, de las importaciones de otros países. Muchas de las cosas que nosotros consumimos, bueno, de que se consumen dentro de la Ciudad de México, chicos, vienen de Puebla, de Toluca. Estoy causando problemas ambientales en la Ciudad de México, sino también en todos los estados que están a su alrededor, porque estoy sacando recursos naturales que necesito para la población que está en ese lugar, ¿sale? Ahora, vamos a buscar una mejor manera de relacionarlos con el medio ambiente y de eso se trata el desarrollo sostenible. ¿Cómo voy a generar que siga teniendo los mismos beneficios para mí, para la sociedad, para las empresas, sin dañar los recursos naturales? Muy bien, Gaviña, las tres R's. Entonces, a esto se le llama consumo responsable. Sí voy a consumir. Sí voy a tener que comprar cosas, pero voy a hacerlo de la forma más responsable posible. Reducir, reutilizar y reciclar. Consumir comida ecológica o de. 3. Comprar ropa justa y sostenible. 4. No usar bolsas de plástico. Hasta ahí, muy bien. Entonces, Apagar las luces y cambiar las bombillas de bajo consumo, mejorar la energía verde, ir en bici y o transporte público. muy bien, muchas gracias, Abby. Digo, entonces, el desarrollo sostenible lo que busca es una armonía entre las personas,
las empresas y el medio ambiente. Si ustedes ven esta imagen aquí, tengo el medio ambiente de este lado, tengo las empresas y tengo a la sociedad. Todos ellos me van a ayudar a que estén en una relación constante. ¿Por qué? Yo diría, bueno, si las empresas son las que dañan el medio ambiente, pues fácil. Ya no tengo empresas y saco a todas las empresas de mi país. Pero ¿de dónde voy a sacar los recursos o los artículos que compramos? ¿Y de dónde va a sacar dinero la gente si no tiene trabajo? Entonces, no puedo quitar la economía porque es algo muy importante en el país. No puedo restringir a la sociedad de manera, no puedo dejarlos a todos sin comer una semana, porque pues imagínense, tampoco les puedo decir, no van a tener hijos o voy a hacer que las mujeres queden infértiles porque va en contra de los derechos de la mujer. Y tampoco puedo estar dañando todo el tiempo el medio ambiente. Entonces, lo que busca el desarrollo sostenible es un equilibrio entre estas tres. Voy a tener economía, sí, para ayudar a la sociedad que no esté en pobreza, también. Pero tal vez pueda ocupar en lugar de energías fósiles, energías renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica. Y eso me va a ayudar a que esté cumpliendo con estos tres puntos. Primero, tengo buena economía, tengo una sociedad buena y están en convivencia con el medio ambiente. ¿A qué te refieres con economía circular? Si quieres, abre tu micrófono. Yo había visto un video la otra vez que decía que un plan para la economía también podía ser que se empezaran a realizar productos de manera que tuvieran, que se podrían reutilizar. O sea, que nada más, por ejemplo, un teléfono, si ya no sirve, pues en lugar de estar creando teléfonos nuevos, cambiar las piezas y todo eso para estar reutilizando y no gastar tantos recursos naturales. Ah, ok, ya entiendo, sí. Entonces, como un círculo, ¿no? Que todo pueda servir, que tenga un periodo de vida más largo. Y eso me ayude a cuidar más el medio ambiente. Mira, sí, es relacionado con el desarrollo sustentable. Lo que busco con el desarrollo sustentable es siempre crear este círculo de armonía. Que los tres estén siempre en armonía para generar un mejor medio ambiente. Muy bien, Dafne. Entonces, el desarrollo sostenible busca tener, primero, un uso responsable de la electricidad mediante el uso de las energías renovables para darle fin a la pobreza. Y acuérdense que las personas también tienen mucho que ver. Si las personas reducen, reutilizan y reciclan, vamos a generar que toda la biodiversidad dentro del país, del mundo, perdón, se esté cuidando. Entonces, si se dan cuenta, es toda una unión. Estos objetivos del desarrollo sustentable los vimos en un video. No sé si se acuerdan que hasta hicieron algunos de ustedes unos dibujitos por ahí. Y siendo, le voy a pedir... El fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género y agua limpia y... Gracias. Y es energía asequible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de la desigualdad, de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles y producción y consumo responsable. Muy bien, muchas gracias. De ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Ok, muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, los primeros seis se refieren a la sociedad, los segundos se refieren a la industria o a la economía, y los últimos se refieren al medio ambiente. Aquí sigo teniendo lo mismo, voy a buscar el equilibrio entre estos tres, que es sociedad, industria y medio ambiente, ¿sale? Entonces, cada objetivo, en conjunto con la ONU y los países, se van a tratar de erradicar o de tratar de generar el nivel óptimo de cada uno, ¿sale? Sí es importante que saber en dónde está fallando el país más. ¿Ustedes dónde creen, en qué punto creen que México tenga más fallas? Yo opino que en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca sí es uno de los estados de la pobreza. Que tiene mucha pobreza, desigualdad. Chiapas, muy bien. Y si se dan cuenta, estos estados, perdón, que ustedes me acaban de nombrar, son estados con IDH bajo.
¿Sí se acuerdan que vimos el índice de desarrollo humano? Entonces, pues si entre menos cumple con estos objetivos el Estado, su IDH va a ser más bajo y su calidad de vida es más bajo. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos visto va de la mano. Si estos objetivos no se cumplen, entonces también tienen un IDH bajo. Bueno, entonces sigo. Las ecoaldeas, que les decía, son lugares establecidos donde se busca cumplir con todos los objetivos del desarrollo sustentable. Si ustedes ven estas imágenes aquí, pueden ver con qué se está generando la electricidad en estas casas. Vean en esta imagen. Energía solar. Y de este lado es eólica. Entonces, tienen sus huertos, tienen todo lo que necesitan para poder sobrevivir, pero lo que hacen es tratar de mejorar el medio ambiente sin lastimarlo, ¿sale? Aquí tengo la energía eólica, si ustedes se dan cuenta de este lado, están los vientos. Entonces, chicos, página 84. Recuerdan, dice, completa el esquema y explica en las líneas cómo se relacionan los pilares del desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los tres pilares que vimos del desarrollo sostenible? Los acabamos de ver. Era social, económico, y natural. Medio ambiente. Yo lo dije primero. Social, económico y medio ambiente. Muy bien. Social, económico, me quieren copiar. Y medio ambiente, que son los tres pilares del desarrollo sostenible. Y todos ellos tienen que estar en un equilibrio constante para poder tener un desarrollo sostenible. Recuerden, una sociedad sin empresas no puede funcionar. Empresas que no estén bien relacionadas con el medio ambiente tampoco es bueno. Y si la sociedad no se relaciona bien con el medio ambiente, también vamos a tener problemas. Entonces, siempre deben de estar en equilibrio. Ahora, ¿a quién le corresponde hacer que esto funcione? ¿Quiénes son los actores involucrados en que todo esto funcione correctamente? Nosotros. Entonces, bueno, todos los seres humanos. Todos los seres humanos, la sociedad en general. ¿Quién más? Las instituciones que damos. ¿Qué otra? Los habitantes. Los habitantes. Y en lo económico, ¿quién sería que está relacionado ahí? Las empresas. La sociedad. Empresas, muy bien. Entonces, ¿a quién actores tenemos? Sociedad, empresas, gobierno, muy bien. E instituciones, características que vimos del desarrollo sostenible. ¿Acabar con la pobreza? Erradicar la pobreza, muy bien. Tonali, perfecto. Energías limpias. ¿Qué otra cosa? Hombre cero, muy bien. Igualdad de género. Igualdad de género. Vida marítima, creo que había una, Miss. Hay de agua limpia, hay de vida marina, muy bien. Entonces, la infraestructura. Infraestructura. Mejorar la educación. Educación, perfecto. Entonces, aquí van a poner los cinco que ustedes recuerden que están relacionados. Buena economía, cero pobreza. Que ustedes recuerden que sean características del desarrollo sostenible. ¿Sale? Que tengan un bonito día. Los quiero muchísimo. Cuídense muchísimo.